La verdad es que yo nunca he creído en eso que llaman amor eterno. Bueno, ni en la pareja estable, ni... Pero con Julián y con Mariana, mis teorías se sacudieron. Estamos en los albores del nuevo milenio. En muchos lugares del mundo ya han recibido al 2000. En Egipto, en París, en Londres. Y aquí en México estamos a menos de 4 minutos de recibir al 2000. Una ocasión única en la vida. Vamos a disfrutarlo. Vamos a gozarlo. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Que yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ahí me dejó una chiva, una burra muy bonita, una yegua bien blanquita y una buena suegra. Ay, qué rico pa' bailar, caballero, mira qué bueno pa' gozar. ¡Ay, vas a celebrar, papá! ¿Dónde crees? Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado. No voy a despedir. Ahora se la regreso, pues, despacio, pero se la regreso. Yo no olvido, no, 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 al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Fue en la noche del milenio. Las pasiones y las desgracias ya estaban ahí, con ellos, sin siquiera tocar a la puerta. El azar hizo de las suyas para que Mariana, pasante de arquitectura, y Julián, fotógrafo y corresponsal de guerra, se encontraran ese día. A Mariana, su director de tesis, le había cancelado una cita a última hora y decidió acompañar al grupo de los cursos de verano. Julián recién había regresado de Salvador, donde la guerra estaba en pleno apogeo. Esa mañana se fue a Cuetzalan a buscar algo de paz. Por su cámara aparecían rostros felices. Lo que no esperaba es que se le apareciera el de ella, el de mi amiga Mariana. Thank you.
No, no, por favor, no. No me hagas nada. No, por favor, no. Julián, tranquilo, mi amor, todo está bien. Tranquilo. No. Despierta otra vez. No, mi amor. Perdón, no sé qué me pasa. No sé qué me pasa. Ni te hagas, ¿eh? Que hoy a ti te toca lavar los platos, gordita. Oye, claro que no. Quedamos que 2 días cada quien, así que te toca a ti esta mañana. ¿Sabes qué? No, claro que no. Tu hermana tiene razón. Yo escuché cuando quedaste con ella la semana pasada. Así es que te me pones a lavar los platos, ¿eh? Pues sí. Lo que pasa es que se las quiere dar de grande. A ver, a ver. Tú te callas. A ti nadie te pidió tu opinión. No quiere nadie. ¡Ya basta! ¡Ey! ¡Ey! Te pones a lavar los platos y tú termina de desayunar. Los va a dejar el camión. Señora. Ay, Aurelia. Ay, disculpe, pero hay huelga de combis. Pero ahorita me apuro y ya da de ti. Aurelia, no seas malita. Lava los platos tú, por favor. Es que ya llegas también de la escuela. Lava los platos, te toca a ti. Mamá, nos va a dejar. No, hombre, Aurelia, eres la felicidad de este hogar, caray. Eres la felicidad de este hogar, caray. Ni creas que se me olvida. Mañana te toca lavarlos a ti. Ay, espérame, Juanma. ¡Mua! Para salvarnos. Pero afortunadamente el Ministerio Público me conocía y me soltó rápido. Después de 5 años de terapia, lo que me asombra es que llegues entero a las sesiones. Es que no entiendo. No entiendo. Están cosas horribles. En guerras, terremotos. Cosas realmente horrendas. Y siempre con una seguridad. Una seguridad irracional, como si... ¿Sabes? Como si mi cámara fuera un escudo protector. Pero esta vez sentí terror. Terror de que me fueran a quemar a mí también, ¿entiendes? Terror, como un niño chiquito me puso. Perdón. Pero no saliste corriendo. Tú escogiste tu trabajo, lleno de riesgos, por algo será. Estúdime, doctora. Eso vengo a terapia. Ay, creo que soy un adicto a la adrenalina. ¿Y las pesadillas recurrentes? El miedo a que Mariana tenga un accidente de tránsito, que a tus hijos les pase algo horrible. ¿Vives de captar instantes? Pero en un instante la vida cambia. Como a tu papá, que se le fue la vida en un instante. Temes y adoras los instantes. ¿Y qué instante más terrible que el que tú te mueras y los dejes solos? Eso te da terror, Julián. Yo la verdad no lo veo así. Lo siento, se acabó el tiempo. Llegaste tarde. Nos vemos el viernes.
Gracias. ¿Hasta dónde dos personas se pueden poseer la una a la otra? ¿Hasta dónde pueden saber lo que el otro desea, lo que piensa, lo que siente? ¿Hasta dónde el placer del otro es el propio placer? Cuando Julián encontró los viejos negativos en casa de sus suegros, sintió que se apoderaba de lo único que no poseía de Mariana: su infancia. Cuando vio esos enormes ojos negros en el dulce rostro de esa niña, no sintió alegría, quizás envidia. Ahí estaba yo al lado de Mariana, cantando con todos. Las fotos engañaron a Julián. ¿Cómo decirle que no fue así? Que no fue feliz del todo. Que esa niña también escondía los dolores de la niñez. Buenos días. Hola, hola, buenos días, Silvia. ¿Cómo estás? Buen día. Menos mal que llegas. El hombre llegó hace rato, está dentro con Ramón. Y bueno, pareciera como que la cosa no le gusta mucho. No, 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 Ramoncito. No, no, la verdad no. No, este concepto de los baños integrados con las habitaciones, como que no. No, ni me gusta ni lo entiendo, la verdad, ¿eh? Yo se lo puedo explicar. El ingeniero Betanzos. ¿Sí? ¿Se mucho vio? Gusto. Soy Mariana González. ¿Mariana? Sí. Ah, mucho gusto. ¿Ya me habían hablado sus socios de usted? ¿De su talento? Bueno, verá, ingeniero, el concepto interior es mío. Uh-huh. Me siento muy orgullosa de él, así que espero poder convencerle. Bueno, soy difícil de convencer, pero la escucho. Bueno, voy a hacer mi luchita. Bueno. Este es el aspecto exterior de las villas. Uh-huh. ¿Usted estuvo de acuerdo con el concepto marroquí? Uh-huh. Sí. Sí, lo que no me gusta mucho es esto de que los baños no tengan paredes y que los divida solamente un jardín entre las recámaras y eso, como que no tienen intimidad, ¿no cree? ¿Conoce usted Marruecos? Claro, sí, he estado varias veces. ¿Recuerda sus interiores? Uh-huh. El juego de texturas en los muros, las fuentes dentro de las habitaciones, la sensualidad siempre presente. Bueno, digamos que eso es lo que logramos manteniendo el estilo marroquí. Pensamos que nuestros posibles compradores son adultos contemporáneos en busca de un refugio vacacional como este. Un lugar fresco, sensual, algo irreverente. Y la intimidad está cuidada porque visualmente no hay contacto aún siendo el mismo espacio. ¿No se siente atraído por la posibilidad innovadora que le propone el ingeniero? Pues sí. Sí, sí, la voy a tener que pensar, ¿eh? Pero bueno, lo voy a pensar. ¿Mm? Bueno, y ya que vamos a trabajar juntos, ¿por qué no rompemos las formalidades? ¿Mm? Yo soy Javier. Bueno, ya sabes, yo Mariana, y es un placer trabajar para ti. Gracias. Cuídate. Igualmente. Muy bien, ¿no? Perfecto. Quiero que me publiquen el texto como yo se los mandé. Ah, exactamente eso es lo que no quiero que publiquen. Sí, no, no quiero que mencionen a la policía, ¿eh? Y mucho menos que la policía me salvó. Mira, hagamos una cosa. O me lo publican como yo quiero, o me devuelven las fotos. ¿Ok? Gracias. Thank you.
Para Julián, las fotos eran los fantasmas del pasado que siempre volvían. Decía que a veces era mejor guardarlas en el cajón para que se añejaran, para degustarlas después, como se degusta un buen vino. El Araya Martínez. A dormir. Mañana tiene colegio. Y tú, Miguel, ve nada más cómo me dejan el cuarto. Parece que el que tiene 9 años eres tú. ¿Cuándo vas a crecer? ¡Papá, espérame! ¡Vas muy rápido! ¡Papá, detente! ¡No te alcanzo! ¡Espera! ¡Espera! No es tímido. Te mira directo a los ojos. Eso sí, con elegancia y disimulado, pero... ¿Pero le sientes la mirada? No sé, a lo mejor es mi imaginación, qué sé yo. Pero bueno, yo muy profesional explicándole lo del baño marroquí. Y mientras tanto, Oscar y Ramón como dos idiotas ahí, viendo sin decir nada. Y como el tipo es duro de roer, seguro por eso te lo dejaron a ti sola. Ya te imagino, tú toda recatada, sin prestarte a nada. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? No te estoy acusando de nada, ¿eh? Es que estaba tan ruborizada. Ya me conoces, en esos momentos se me pone la cara roja y... Y el tipo se dio cuenta. Estoy segura que se dio cuenta. Estoy segura que se dio cuenta. Mandé al cine a cada uno por su lado y hace rato me llamaron al celular porque querían pedirme permiso para quedarse a dormir en casa de sus amiguitos y pues yo les di permiso, mi amor, así que ya tengo todo controlado porque además hoy es viernes. ¿Un recuerdo? No, 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 no. Vamos a hacerlo aquí. Este lugar es nuestro también. Les dije que iba a estar haciendo unas maquetas con unos amigos que luego les llamaba. ¿A dónde me vas a llevar? Al mar, amor. Al mar.
ya. Eres hermosa. Ahora, quiero tomarte unas fotos desnuda. Julián, ¿estás loco? Sí, sí estoy loco. Y más vale que te vayas a acostumbrar. No hay nadie. Estamos solos. Vamos. Ya. Julián no imaginó la sorpresa que Mariana le tenía guardada. Jamás le había creído el cuento ese de que siempre se había quedado en la orillita, como ella decía, sonriendo con pena. Espérate. Vamos a ver. Era verdad. Esa tarde, él se convirtió en el primer hombre de su vida. Era la más orgullosa monogámica que he conocido. 3 días después, se casaron por lo civil en Cuetzalan. A los 6 meses, ya con Juan María en la barriga, se casaron por la iglesia, complaciendo las peticiones familiares. Los dos se alejaron, querían estar solos. En Yahualichán sintieron que el mundo era solo para ellos. ¡Vas a ser mía siempre! ¡Siempre! Te quiero tener siempre. Gozando siempre. No me importaría que para tenerte te metes en la cama con otro. Tú no quieres eso, mi amor. Quiero que te metas con otros. Quiero que te entregues con otros. Quiero que siempre regreses a mí. Siempre. Yo no quiero. Nuestro amor va mucho más allá. Quiero que vuelvas loco a otro. Que lo vuelvas loco. Pero que siempre le des a mí. Siempre. Que me lo cuentes. No, no, amor, no. ¿Sí? No. Me lo cuentes. Ay, no, amor. No, amor. No, no. Thank you.
Mariana, siéntate, mi amor. Vas a estar aquí solita un ratito. Quiero que estés sentadita, no te muevas. ¿A quién esperas? No me tardo, ya vuelvo. Papi, mami no se va a morir, ¿o sí? Claro que no, mi amor. Todo va a estar bien. Quietecita, ¿eh? ¿Quién de nosotras no ha vivido alguna vez eso de escoger la ropa que pensamos le podría gustar a alguien? Mariana se repetía a sí misma eso de sacarse el diablo del cuerpo. Solo que todos llevamos el demonio agazapado. Al final aparece. Claro que aparece. Mariana creyó tenerlo dominado. No fue así. Así déjatelo, se te ve muy bien. Digo, me refiero al pelo, se te ve bien. Gracias. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿tú? Bien, traigo los planos. Ah, perfecto. ¿Por qué no pasamos? Bueno, vamos a ver esos planos. Bueno, te explico. En esta plaza lo que buscamos es integrar al conjunto. Uh-huh. Me lo imagino como el punto de reunión de un pequeño pueblo. Claro. Como un pueblo marroquí, ¿no? Me recuerda un poco la plaza de Marrakech. Un poco más chica, pero ¿la conoces? No. Nunca he estado en Marruecos. Pero sí, sí. Sí me parece que es como... Así como la plaza de Marrakech, ¿no? Por supuesto. Digo, sin los contadores de cuentos ni encantadores de serpientes. Pero no sé, sí me gusta, pero tendríamos que... Déjame pensar en los costos, ¿no? No, no importa. Pero... Lo importante para mí es que te haya gustado. Ah, no, ¿de que me gusta? Me gusta. Oye... Ya es un poco tarde, ¿no tienes hambre? Te invito a comer. No. Hay un lugar en marroquí aquí cerca. ¿Sí? No puedo, Javier, no puedo. Es imposible. Vamos, señor. Se come bien. De verdad, hoy no puedo. Es fresca la comida. La próxima. Perdón, mi amor. ¿Te gusta el tipo, verdad? Esa es la verdad, ¿no? Por eso llegaste tarde al aeropuerto. Por eso llevaste flores. Estabas con él. ¿Verdad? Sí, sí estaba con él. Para una cita de trabajo nada más. No me importaría, que estuvieras con él. Que te goce. Quiero que te goce. Como te gozo yo. Y luego me lo cuentas. ¿Es verdad lo que estás diciendo? ¿Te lo crees? Digo, porque si es una fantasía, pues disfrútala, pero ¿en verdad no te importaría que Mariana se metiera en la cama con otro? No. Yo quiero que ella sea libre. Que viva la vida plenamente. O sea, a lo mejor es una manera de conservarla. Tengo pánico a perderla. Pero sí creo que si ella me lo cuenta, no es un engaño. ¿No? Yo no quiero que la rutina se trague nuestro matrimonio. ¿Qué te cuento a ti? Tú eres mujer. Tú sabes mejor cómo piensan ustedes. Sabes mejor que nadie esa parte oscura que ustedes nos ocultan a los hombres. Yo soy tu analista, no tu amiga. Lo que importa es lo que tú sientes. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres para tu relación de pareja? El hombre llamó 3 veces. Quiere ponerse de acuerdo contigo para ir a visitar las obras de la playa. Bueno, pues, tendré que ir, ¿no es así? Bueno, ¿qué le digo? No le digas nada, yo me encargo. Ok. Marta, por favor, comuníqueme con el ingeniero Betanzos. Sí.
acaba de salir, pero que le deje el mensaje. Dile que lo llamé para ponernos de acuerdo de las fechas para supervisar las obras. ¿Qué tal si te sumas y hacemos un tour esta tarde? Le metemos el chorro a mi jefa que vamos a estudiar. Cerramos la puerta con llave, ponemos música clásica y así creen que estamos haciendo la tarea. Es que mi jefe viene a buscarnos, no creo que pueda. Igual, ma, con lo bueno que estás. Qué lástima que todavía estés bajo las faldas de tu mamá y los pantalones de tu papá. Juanma, ya llegó papá, ya vámonos. Oh. Está bien. Vaya con papi. Recuérdese que aquí tiene un regalito. Así se le ofrece. Ese es de su mami, ¿eh? Vaya. ¡Felicidades! ¡Feliz aniversario! ¡Felicidades! ¡Qué hermoso! ¡Feliz aniversario! Gracias, amor. Gracias. ¡Ay, qué linda sorpresa! Ven, ven, mami. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué emoción! Las fotos ampliadas por Julián debieron ser el mejor regalo de aniversario de bodas. Sin embargo, Mariana al verlas sintió un extraño sentimiento. Era como si Julián se hubiera apoderado de algo que solo le pertenecía a ella. Apenas pudo disimular que este no era el más feliz de sus aniversarios. Mira, voy a ordenarle radioterapia y luego las quimios, hermano. Benigno, tuve que extirparle el seno y todos los ganglios. Dios mío. No sé cómo vaya a superarlo. Contigo. ¡Deja de maldecir! ¡No! ¡No es cristiano! Este ha sido el instante, la fracción de segundo. El relámpago se divide dos épocas, como en medio de una vida. Poppy, ¿dónde estás, Poppy? Papá, ¿dónde estás, papá? Papi, dame un favor. No, mamá. Mamá, dame un favor.
Espérate que te estoy esperando. Esta vez ni siquiera lo fingiste. ¿Qué? El orgasmo. ¿Crees que no me daba cuenta que lo fingías de vez en cuando? ¿Sabes qué me duele? Que teníamos un pacto. Siempre amarnos el último día del año y el primero del año siguiente. Y ni modo. No se dio. En la noche del milenio me di cuenta. A Mariana, el diablo ya se le estaba metiendo en el cuerpo. Ya no podía esconderlo. Julián no podía entender que sus planes ya no fueran los de ella. Uno quisiera que el tiempo se detuviera. Ay, pero qué va. El tiempo no tiene alma ni sentimientos. El tiempo de ahí en adelante corrió muy deprisa. Hola, Mariana. Javier. Gracias por venir. Pensé que me ibas a dejar plantada. ¿Cómo crees? Una oportunidad así, sale una vez en la vida. ¿Vamos? Vamos. Señor. Gracias. Gracias. Qué bonito lugar. Es lindo, ¿no? ¿Y sabes que este estero se junta con el mar? Hola, soy Vivi. Mis papás no están, yo tampoco. Mi hermano, quién sabe, si duerme igual no escucha. Deja tu mensaje. Chao. Es mamá. Estoy en el 783-8371-610. Habitación 303. No hay señal de celular aquí, así que yo me voy a tratar de comunicar con ustedes más tarde. Un beso a los tres. Este es el lugar. Espérame, te ayudo. No te preocupes. ¿Cómo ves, Mariana? ¿Te gusta? El lugar es exactamente como él. Qué lindo. Ven. Me gustaría ver la laguna más. Vamos. Mira, el grabado, lo que queremos hacer con el grabado es irnos llevando todo para ir. Me encanta verte cómo disfrutas la comida. Eso habla muy bien de ti. Ingeniero, si me sigue halagando tanto, no voy a cobrar más caro. ¿Así? Oye, ¿y tu familia? Estoy casada y tengo dos monstruitos adolescentes. Ah, mira. Salud. Estamos en las mismas. Felizmente casado. Yo tengo tres varones. Tengo uno de 22, otro de 18. Y uno tiene 14. Pues, mucho gusto. Mariana Gonzalo.
enamoradísima de un loco que para mi intranquilidad es corresponsal de guerra. Y Juan María, que tiene 15 años, y Viviana de 13. Qué calor hace aquí, qué bárbaro. Bueno, con permiso, mi hermano. Bendito sea el viento. Si sigues así, me voy a ruborizar. No. Lo último que quiero es que te ruborices. Quiero que te la pases muy bien. Eres un hombre lleno de sorpresas. Este es mi vino favorito. ¿Sí? ¿Sí? Soy mago. Te lo confieso. Se lo pregunté a tus socios. Salud por las sorpresas de la vida. Por las sorpresas de la vida. Ay, qué bueno. Baja. Espera, espera, espera. Bueno. Hola, chiquita. Hola. ¿Por qué no me has llamado todo el día? Sí, sí les llamé. Les dejé recado en la grabadora. Lo que pasa es que... Estaba en la regadera. Con razón, porque he estado marcando como 15 veces y se me hacía muy raro. ¿Qué fue ese ruido, Mariana? ¿Quién está ahí? ¿Con quién chingados estás? Mariana, ¿estás con alguien? Muchas veces lo hemos hablado. Ah. ¡Uy, qué obediente! Como lo hemos hablado y estás... ¿Estás en la cama con otro cabrón? Muchas veces me pediste que lo hiciera. Que mi vida era mía, que no te importaba si estaba con un hombre o con 100. Y aunque no me lo creas, Julián, no ha pasado nada. Estábamos a punto cuando sonó el teléfono. Ah, no me digas. Perdón, perdón, los interrumpí. Discúlpame. Hice que te quedaras otra vez en la orillita. Y no me digas. Este güey debe estar ahí al lado. Escucharon todo esto, ¿verdad? No, ya no está aquí. ¿Tú me crees tan pendejo como para creerme todo eso? Eres una puta. No me insultes. Por favor, no me insultes. ¡Eres una pinche puta! No me insultes. Tienes que creerme. Yo nunca te he mentido. ¡Puta! Thank you.
traté de regresar ayer, pero ya no había vuelos. No pasó nada, Julián. Te lo juro por la vida de nuestros hijos. No te atrevas a jurar por nuestros hijos, ¿eh? Lo hiciste. Claro que lo hiciste. ¡Que me lo niegas, cabrona! ¡Eres una pinche mentirosa! No me insultes, por favor. No te mentí. Nunca lo he hecho. No lo hicimos. ¡Claro que lo hiciste! ¡Mañana no me mientas! ¡No te estoy mintiendo! ¡Puta, lo hiciste! Yo sé a qué fuiste, te lo fuiste a coger. ¡Dime la verdad, Mariana! Así, dilo rápido. ¡Me lo quería coger! Si lo hubiera hecho, ¡te lo hubiera dicho! Pero por el amor de Dios, Julián, tienes que creerme, no pasó nada. No te creo. No entiendo por qué me quieres engañar. ¡No, me lo cogí! ¡No me engañes, Mariana! ¡Dime la verdad! Siempre supe que podía ser una puta fea. Sí, 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 esta foto está bien. Hay que montarla, ¿ok? Gracias. No, a ver, esas fotos están muy pegadas, las de la derecha. Hay que darles un poco más de aire, ¿sí? Un poco más separadas, más de aire. Gracias. Uno quisiera intervenir, regresar la película y suplicar que Mariana hubiera perdido ese avión o que Julián no hubiera escuchado el mensaje para que no llamara o que Mariana por una sola vez no hubiera sido tan responsable y se hubiera olvidado dejar el número del hotel o que no hubiera oído el teléfono o si lo hubiera oído que no se levantara, que no le importara. O que Betanzos no se tropezara. Pero qué va. Las cosas son como son. La vida le trajo sorpresas a Mariana. El azar jugó en su contra una vez más. No me dice la verdad. Claro, yo le dije que lo hiciera, pero ¿por qué no me dice la verdad? Quedamos en no engañarnos. Y es mi ancla. ¿No vas a decir nada? ¡Carajo! ¿Tiene algo? ¿Tú qué? Tengo la impresión de que ese día estoy llamando como pendejo y tú no dices nada, ¿eh? ¿Sabes qué? Esto no me está ayudando. Entiendo. Tienes razón. Quisiera que te viera otra persona. Yo ya no te puedo ayudar. Ya no sé cómo. Perdóname. Llevo mucho tiempo en conflicto y no he sido honesta contigo. Te lo pido de corazón. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Mariana. Buenos días, Javier. Qué lindo traje. Gracias. Ramón, ¿qué tal? Buen día. ¿Listos los diseños que quería ver? Bueno, pues vamos a ver estos diseños tan platicados, ¿ya? Pues me gustan los diseños de interiores también. Recogieron mis sugerencias, eso me gusta. Y con respecto a la supervisión de las obras, ¿ya hablaron con Mariana? Para saber quién está dispuesto a viajar.
Bueno, en realidad, Mariana no ha venido a trabajar en los últimos días. No hemos tenido la oportunidad de... Está bien, Oscar. Dímelo ahorita. Bueno, hemos estado pensando que has estado con mucho trabajo estas últimas semanas. Y como te has sentido un poco mal, hemos tomado la decisión de suspenderte por un tiempo de la supervisión de las villas. Bueno, pues esa es una decisión que toman ustedes. Espero que te sientas bien, que te puedas reincorporar al trabajo con el entusiasmo de siempre, Mariana. Adiós, Javier. Quisiera platicar con usted. Sí. Mariana ya no pudo más. Hasta aquí llegué. Honestamente, esto no te lo voy a poder perdonar nunca. Así que te dejo libre para que pases más tiempo con tu amante. Que no es mi amante. Ya párale la cantaleta. Claro. Pero se me olvidaba. Tú te fuiste a un retiro espiritual. Claro, es como una especie de monja frustrada. Que no hice nada. Nada de lo que tú siempre quisiste que hiciera. No te la vivías diciéndome, acuéstate con otros, no me importa. Eres patético, Julián. Y no me vas a hacer sentir culpable. Mañana me voy para el norte. Cuando regrese me voy a un departamento que ya renté. Ay, te agradecería que expliques a los muchachos la versión que tú cuentes, el apoyo. Muy bien. Pues hasta aquí nos trajo el río. Y no te preocupes. Yo te hago el trabajito con los muchachos. Voy a cuidar tu imagen. ¿Te vas temprano para no despedirte? No los quería despertar. Eso en dos o tres días. Pinche mentiroso. ¿Nos vas a dejar? ¿Qué? ¿Ya te cansaste de putear a mi mamá? Y ni siquiera tienes los huevos para darnos la cara. ¿Quién te crees para hablar así? ¿Quién te crees? Soy tu padre y me respetas. ¿Oíste? ¿Sabes qué? Mejor lárgate. No te quiero volver a ver. Thank you.
Santo. Amén. Padre nuestro. La muerte del papá de Mariana fue un golpe súbito, inesperado. El doctor Benigno se murió dormido. Julián ni siquiera pudo llegar al entierro. Mariana no hizo comentario alguno. La rodeó el cariño de sus hijos. Bueno, y el mío también. No nos dejes caer en las tentaciones. Líbranos, guárdanos de todo lo malo. Quiero que acompañen a su abuela al coche. Yo quiero estar un ratito sola. Ahorita los alcanzo, ¿sí? ¿Quién? Elena. Qué bueno que te encontré. ¿Puedo pasar? Claro. ¿Quieres algo tomar? No, gracias. Déjame hablar. Ya estoy aquí. No eres mi paciente y entonces puedo hablar con honestidad. Te puedo decir que me gustas, que quiero estar contigo. Lo siento, mamá. Tengo que ir a estudiar, me están esperando. Espérate un rato. Tu abuela necesita de nuestra compañía, ¿sí? Mariana, hay que vender la casa lo antes posible. Aquí fuimos muy felices, ¿verdad? Sí, mamá. Pero ¿estás segura que quieres venderla? Yo puedo ayudarte con los gastos. Esta casa sin Benigno no es nada. Y yo no quiero vivir sola aquí. Voy a consultar un rato. Ahora vengo.
mi amado Benigno. Espero que el búho de barro te haya gustado. Es apenas un pequeño detalle, nada para lo mucho que me has dado. Representa tu sabiduría como médico que curó mi cuerpo, pero también la manera sabia como has sabido amarme y devolvernos las ganas de vivir. Ve a buscar a tu hermano, que ya nos vamos. Mi hermano ya se fue, ma. Pensé que se había despedido de ti. Ya aparecerá en la casa. Dale un beso a tu abuela y vámonos, ¿eh? Todo un detalle ese de haber conservado el regalito que te... Parece que querías que te iniciáramos en la motita, ¿no? Pinche Juan. Ahora sí que la música está cabrón. Todo para que tus jefes se coman el cuento de que le estamos dando a la tara de Juan. Pinche loca. Hubieras puesto algo menos funeral. Pinche ignorante. Pues obvio que tiene que sonar a funeral. ¿No ves que es el requiem de Mozart? Mi viejo dice que es pura música para el alma. A mi jefe también le gustaba este tipo de música. Ay, ¿se murió tu viejo? Che, pobrecito. Ay, con lo simpático que era. No. Mi madre es que se murió. Digo que le gustaba porque ahora me vale si le sigue gustando. Pinche viejo jete. Se me debe acomodar una super madriza para que le tengas el rencor que le tiene. Te pongas triste. Todos los viejos son ojete. La neta sí son bien ojetes. ¿De quién dijiste que iba a estudiar? No sé, ma. Julián, perdón por la hora, pero Juan María no aparece. Es tardísimo, ya lo llamé al celular y nada. No sé qué hacer. Llamo a la policía. Tengo miedo. Ya llegó. Te llamo mañana. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Te llamé muchas veces al celular. ¡Contéstame! Ahorita no, mamá. Déjame descansar, ¿sí?
Adriana Alcántara. Qué agradable sorpresa. No podía dejar de ir al cementerio. Lo siento, pero no podía dejar de ir. Le traje algo que le pertenece. Gracias. ¿No te molestaría pasar un rato a la casa? Para mí es muy importante. ¿Te gusta el chocolate? Está muy rico, gracias. Iba a preguntarle que cómo lo sabía, lo de los chocolates. Me imagino que papá se lo contó. Sé algunas cosas de ti. Que sacaste las mejores calificaciones en la secundaria. Que le dijiste a Benigno que te casabas con Julián en 3 días. Y que por fin lograron convencerlos de que se casaran por la iglesia. Pero lo de los chocolates, pues no. No lo sabía, eso fue una coincidencia. La verdad, estoy aquí porque tengo muchas dudas. Nunca imaginé que mi padre tuviera una relación secreta por tantos años. Y no es por juzgarlos. Pero necesito que me lo cuente. Sé que estoy siendo indiscreta, pero me haría muy bien saberlo. Fueron 33 años. Y los vivimos así, escondidas. Al principio pensamos que pasaría, pero después ya no pudimos separarnos. Y jamás se planteó que las dejara a ustedes, y yo nunca se lo pedí. Mira, yo sé que es difícil, pero te pido que lo entiendas. No solo lo entiendo, lo respeto. Cuando era niña, le pedí a mi padre que me regalara el búho. Y él me dijo que no. Que porque era un regalo de una persona que quería mucho. Eso sí, me dejó jugar con él. Y si no te importa, me gustaría que... Hola. ¿Qué pasó, Mariana? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Estás bien? Ok, sí, nada más dime dónde estás. Sí, ok. A ver, Angelópolis, ¿a qué altura? No me tardo, voy para allá. Qué bueno que llegaste. ¿Estás bien? No. ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, sí. Viene cuanto pueda. Ven acá. ¿Cómo estaba? ¿Cómo demonios, doctor? ¿Quién demonios eres? Julián Rojillo. A mí me vale madre. ¿No viste el malazo que me están dando? Sí, ya sé. Una pinche vieja que le dio un malazo. ¡Ey! Bájale de huevos. ¿Por qué? No voy a pagar. Ah, ok. Aquí me hubieras dicho. ¿Estás bien? Sí. ¿Algún herido? ¿Nada? No, nada. Yo voy a pagar. Ey, tranquilo, espérate. Pasa. Ey. Gracias. Cuando haces bien, no haces muy bien. Cuando haces mal, no sirve.
Vente, vamos a comer. Todo va a estar bien. Ya, ya, ya. Sé que no te encantan las motos, pero vente. No va a pasar nada. Algo debe estar haciendo bien para verte tan bien y yo. Yo debía hacer lo mismo, ¿no? Porque. La verdad, te ves increíble. En serio. Estás bien, ¿no? Bueno. A veces estoy bien, a veces estoy mal. ¿Y cómo vas con tu depresión? ¿Depresión? ¿Que me veo deprimido? No. No, no. Digo, como todos, a veces estoy bien, a veces estoy mal. ¿Sigue siendo consulta con la doctora Mireya? Me dio de alta. Caso perdido. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Julián, necesito que me ayudes con Juan María. Se me está desapareciendo por las noches. Te llamé porque estaba desesperada. El otro día que llegó se veía muy mal. La mañana siguiente estuvo vomitando y Aurelia encontró en su pantalón un paquete de marihuana. Era poca, pero me preocupa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es nuestro hijo. Sí, claro, pero yo recuerdo y yo no tuve nada que ver con este problema, ¿no? Mariana, estás cosechando lo que sembraste, nada más. Sí, Juan María es un desastre. Me cuesta mucho trabajo comunicarme con él. Bueno, que se droga. Hay que verlo dar estos partidos todo el tiempo. Claro que se mete mierda. Tienes que hacer algo para controlarlo, sí, estamos de acuerdo. Sí, tienes, porque tú nos metiste en esto. ¿Eh? Tú nos rompiste la madre. Y ellos lo resienten. Pues antes de que te dé por insultarme otra vez, mejor me voy. Tranquila, ¿por qué? Es la verdad, una verdad es una verdad y nada más. ¿Qué? Sí, sí, la verdad es que... No te pongas así. Discúlpame por haberte molestado. Y te juro que la próxima vez lo resuelvo sola. Siéntate. ¿No quieres que te lleve? ¡A ningún lado me llevas! Thank you.
Bueno, mi duende, vas para adentro otra vez. Como que son menores de edad. Si es así, te los llevas y llamas a sus padres. No hay de otra. Por esta vez se los pueden llevar. Pero quisiera que firmaran un compromiso para enviar a sus hijos a tratamiento. La cosa es seria. Están consumiendo marihuana, cocaína, crack. Esto no es un juego. Y salir de esto no es fácil. No es obligación de que firmen. Pero si vuelven a caer, nosotros los vamos a enviar a tratamiento. Les vamos a tener que echar el ojo para enviarlos a una correccional. Aún están a tiempo, señores. Supongo que tendrás muchas cosas que decir. No hay de otra. Te vas a tratamiento. Pero papá, ¿cómo? Tienes que obedecer. Ya nos comprometimos. Sí, ¿cómo no? De seguro vas a llevarme todos los días por las tardes. Ah, y les explicas que estoy pasando por un mal momento, por el divorcio. Que toda la vida ustedes dos me han metido el cuento de que son la parejita ejemplar. Hasta que mi mamá le dio por coger con otro. ¡Ya! No nos vas a tratar así, ¿ok? Por favor. Deja de faltarnos al respeto. Gabriela. Buenas, señor. Juan María, ¿pasa algo? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes mal, mi niño? Juan María, siéntate aquí. Tenemos que hablar. Vamos a decir las cosas como son. Nosotros somos tus padres, te guste o no. Hemos tratado de ser unos padres comprensivos. Hemos tratado de ser tolerantes. Hemos... Mi amor. Tranquila, vente. Vamos a la cocina. Ven acá. Tranquilo, todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien y nosotros siempre vamos a estar contigo. ¿Puedes contestar? Al menos eso, ¿no? Hola. No, la mamá de Viviana está ocupada. Soy su papá, ¿en qué le puedo ayudar? Por favor, dígale a Viviana que su mamá va para allá. Gracias. A Mariana se le vino el mundo encima. Los problemas como que vienen juntos. Y cada pedazo de vida se nos vuelve un frente de guerra. Bueno, Vivi, aquí está tu mamá. Y cuando quieran se pueden ir. Gracias.
Ay. ¿Qué pasó, mi amor? No me di cuenta. De repente, todos estaban burlándose de mí. Estaba toda manchada. No supe qué hacer. Me encerré en el baño y me quedé ahí hasta que la Miss fue por mí. Mi mujercita. Respire, no se mueva. Bien, Mariana, una molestia, vamos a comprimir. Por tus características hereditarias, quisiera sacarlo de inmediato y hacer una biopsia. Necesitamos estar seguros. Pues al mal paso hay que darle prisa. Bien. Te voy a programar para cirugía mañana temprano. ¿Sí? Claudia, ¿estás dormida? ¿Qué? Dime. Tú sabes que no dije mentiras con lo de Betanzos, ¿verdad? Tú sabes que yo siempre te he creído. Pero a estas alturas ya quito. No importa. Estuve pensando y es lo mismo. Si finalmente ya estaba con las piernas abiertas y dispuesta, le hubiera dicho a Julián que sí lo hizo. Pero no pude. Me puse a llorar, me aterré. Ni siquiera pude dormir. Hice la maleta y en la madrugada me fui al aeropuerto. Estoy segura que así fue. Pero tú te lo perdiste, amiga. Ay, pobre tipo. A ver, pensaba que estabas más loca que una cabra. Yo creo que sí. Ay, qué horror. Y seguramente él pidió que me sacaran de la supervisión del proyecto. No. Fue Oscar. Él fue el que dijo que sería mejor. Que estabas pasando por un mal momento. Que no le parecía pertinente que siguieras. Pero muy discreto, ¿eh? Sin dar ningún detalle, nada. Siempre ha sido una gran amiga. La mejor de todas. ¿Seguro que no quieres nada? Tómate, aunque sea, pues tu jugo de naranja, niño. No quiero. Te dije que yo hoy no tenía clases. No sé para qué me despertaste. Fueron órdenes de tu mamá. Viviana, acércate. En 2 horas me operan. Tengo un nódulo en el pecho y es posible que sea canceroso. Mamá, pero ¿cómo es que...? Escúchame, por favor. Ahora que estoy bien y segura, quiero que sepan que ustedes son lo más importante para mí. Juan María, o te enderezas o te vas de esta casa. No hay de otra. Así que a partir de hoy arreglas tu cuarto solo. No vas a salir de noche entre semana y mañana mismo quiero que empieces un tratamiento. Vivi, por si no me alcanza el tiempo, quiero que sepas que Claudia siempre va a estar a tu lado. Igual que Aurelia, que es parte de la familia. Las obedeces a las 12. Ya sabes, Juan María. O te enderezas, o no cuentas con nosotros.
Te amo, ¿eh? Ya, mi amor, ya. Todo va a estar bien. Te amo. Aurelia. Cuídenmelo, sí. ¿Qué les parece que le llaman a su papá y le avisan? ¿Vamos a empezar? Papi, mami no se nos va a morir, ¿sí? Mariana estuvo solo una hora en cirugía. El doctor San Martín nos dijo que solo era un nódulo, que nada de cáncer, que todo estaba bien. Ya le habían dado el resultado de la biopsia. Es que Dios aprieta, pero no ahorca. Y en momentos como estos es cuando uno reflexiona y piensa que no hay tiempo que perder. Salí esa noche del hospital a recuperar el tiempo, porque la vida es corta. A veces demasiado corta. Buenas noches, Alfredo. ¿Pensé que me iba solo? No, al contrario. Esta vez la agradecida soy. Y no sabes agradecer. Bueno, pues entonces vamos a hablar con la señorita para que cheque el propósito. ¿Salud? Con ¿salud? La izquierda para que se repita. Con la izquierda para que se repita. Oye, Mariana, yo quería decirte algo. Yo no tengo nada que ver con que te hayan separado del trabajo. Yo solo pensé que... Pues, pensé que en la circunstancia en la que tú estabas... Bueno, en la que estábamos. Pues que era mejor que estuvieras alejada de esto. Javier... Quiero que sepas que eso nunca pasó por mi cabeza. Hace tiempo que lo sé. Digamos que me lo dijo un pajarito, a mí muy solidario. Así que he dicho esto. Quiero que sepas que esta noche vengo a saldar una vieja deuda. Por la vida, Javier. Por la maravillosa vida.
Urgencias de Diomed. Sí, 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 cómo no. Sí. Despiértate. Despiértate, Julián. Mierda, me morí, estoy en el infierno. ¿Qué es aquí, pinche Fernando? Uy, soy tu médico. Habló Mariana y me vine de volada para acá. ¿Qué me pasó? No me digas. Ataque cardíaco, no. Me voy a morir como mi viejo. No te vas a morir. Digo, no todavía. Te dormimos para hacerte una endoscopía y resulta que te cargas una hernia tal bien severa, con muchísimo reflujo. Te vas a tener que cuidar, maldito. Si no, entonces sí te vas a morir pronto. Pero bueno, ya Mariana tiene las medicinas y las indicaciones. Échale ganas, mi Julián. Ya, esperas. Ya puedes irte. ¿Cómo te sientes? Gracias por venir. Eso pesa, Julián, dame la verdad. Si me llevo esto, llévate esa maleta. No, es pesada que antes. Dale, vamos. ¿Qué voy a hacer contigo? Y aunque quisieras, en el estado en el que estoy no puedes hacer nada conmigo. No me refería a eso. Ya sé. Si te llevo a tu apartamento, vamos a la casa para que te cuiden mejor. Tengo una mejor idea, porque no me cuidas en mi apartamento. ¿De verdad no quieres huir? ¿No conoces mi casa? No voy a subir. La llave de la casa es la misma. Puedes volver cuando tú quieras. Pero yo soy tu esposa, no tu amante. Creo que dijiste la verdad. En aquel entonces que dije la verdad, me quedé en la orillita. Ya han pasado varios meses y ahora lo preguntas y la respuesta es distinta. Si quieres detalles, te los cuento. Tú pones las reglas. Será como tú quieras. Ahora más así que... que sí lo hiciste, ¿no? Sí. No, no. Eso no pasó. Sí pasó. Fue a la terraza del cuarto del hotel. Había luna llena.
estábamos frente al mar. Yo me desnudé. Tenía muchas ganas. No soy tu amante, soy tu mujer. La verdad es que nunca he creído en eso que llaman amor eterno. Vamos, en la pareja estable. Pero con Julián y Mariana, mis teorías se sacudieron. Y ahora me pregunto, ¿puede la relación de dos seres que se aman ser un solo ciclo con fases ascendentes y crepusculares? ¿Debe el ciclo amoroso terminar sin remedio antes que la vida? ¿O quizás en una relación hay varios ciclos que se van hilvanando?